Usuarias y usuarios de Vive, el canal del Poder Popular, sean todos bienvenidos al resumen informativo semanal Vive Orinoco, donde les ofrecemos las noticias más destacadas de la entidad. Les recordamos nuestros puntos de encuentro con la palabra Vive Orinoco, nos pueden ubicar en el Facebook y también en nuestro canal en YouTube. Los invitamos a que nos sigan a través de nuestra cuenta en Twitter, @viveorinoco. Tienen a su disposición nuestro correo electrónico viveorinoco@gmail.com. De inmediato comenzamos con los titulares. Primera sesión de bloques estadales con comunas de la región se llevó a cabo en el municipio. Inició Feria del Orinoco 2014 a orillas del caudaloso río Orinoco. Niños bolivarenses disfrutaron del plan vacacional Ecoaventura 2014. Realizado acto de transmisión de mando de la SODI Bolívar. Niños y niñas del municipio Eres disfrutaron recorrido por el Orinoco. Niños de varias comunidades del municipio Eres participaron en el cierre del Plan Vacacional 2014, donde disfrutaron de varias actividades recreativas y culturales. La Biblioteca Pública Central Rómulo Gallegos del municipio Eres sirvió de espacio para reunir a un grupo de niños de distintas comunidades, con el fin de cerrar el plan vacacional que se desarrolló en este centro de investigación como parte del Plan Nacional Vacaciones Escolares Seguras 2014. La Oficina Nacional Antidrogas y la Dirección de Prevención al Delito del día de hoy están con una jornada recreativa con sus imágenes institucionales, como lo son ONI y Segurito, realizando un pintacarita. Además de ello, vamos a practicar lo que es el juego de los valores, donde se incentiva a los niños los valores como la paz, la tolerancia, el amor, el respeto y la amistad. Todos esos valores que ellos aprenden en casa se refuerzan el día de hoy durante estas actividades y posteriormente serán premiados con unos folletos para colorear de Defino mi proyecto de vida y practicando en valores de la Oficina Nacional Antidrogas. Niños participantes de la actividad expresaron su alegría por compartir con otros pequeños y disfrutar de una experiencia fortalecida en valores. Y me siento muy agradecido de estar aquí compartiendo con muchos niños. Hicimos muchas cosas, gracias a las maestras, a las recreadoras, pero sí me divertí mucho. Nos ponemos a jugar con arcilla, nos ponemos a hacer formas, entre otros, y nos hemos divertido mucho hasta ahora. He tenido una experiencia muy bonita aquí porque hemos compartido en estos días y ya aquí yo me siento como si esta biblioteca fuera mi casa. Estos aprendizajes significativos tendrán continuidad durante el resto del periodo vacacional y contemplarán recorridos por sitios turísticos de la región donde niños de todas las edades tendrán la oportunidad de recrearse, compartir y enriquecerse con valores para la vida. Comunas de la región se reunieron para organizar instalación de bloque estadal, donde discutieron próximos proyectos a presentar. Comunas del Estado Bolívar realizaron instalación de la primera sesión de bloques estadales, donde se debatieron propuestas metodológicas para el desarrollo socioproductivo de todas las comunidades. Cómo fortalecer las comunas, consejos comunales y los movimientos sociales, pues. Parte de ello, las propuestas ya que se trabajaron allá, mejorarlas, afinarlas para el segundo encuentro presidencial. Otra de ellas fue como propuesta para mejorar la eficiencia del gobierno en la calle, la supervisión de las obras aprobadas por el gobierno, y aquí estamos puntualizando parte de ello, plasmando nuestro trabajo, cómo el Poder Popular hace más eficiente ese gobierno de calle. Asimismo, Giovanni González, vocero de la comuna Panapana Socialista, explicó cómo desde la planificación buscan desarrollar los sectores productivos de todo el estado. Somos comunas tanto urbanas como rurales que tienen potenciales desde el punto de vista de lo económico, de lo socioproductivo, de lo agrícola, de lo turístico, y a través del Consejo de Planificación de la comuna estamos haciendo pues todo lo que es la planificación
perfilando precisamente a lo que es el nuevo plan de inversión, que va a permitirle el desarrollo de cada uno de los planes o proyectos de desarrollo que tienen los diferentes consejos comunales que hacen vida en la comuna, para apalancar entonces el desarrollo en aguas abajo. Banco de la Comuna, Planificación Comunal y Consejo Ejecutivo fueron los temas priorizados durante la jornada. Asimismo, estas propuestas fueron sistematizadas y posteriormente serán presentadas en el próximo segundo encuentro del Consejo Presidencial de Gobierno Comunal con las comunas, con el fin de profundizar la construcción hacia el Estado Comunal que plantea el Plan de la Patria 2013-2019. Se dio inicio a la Feria del Orinoco 2014 en Ciudad Bolívar. Es por ello que la Alcaldía de Heres inspeccionó los avances de la recuperación del Mirador Angostura. Pueblo bolivarense ya está en la ruta de la Feria del Orinoco 2014. Y es que en el marco de esta actividad anual, la Alcaldía Bolivariana de Heres inspeccionó los avances en la recuperación de los espacios que brindarán a propios y extraños el ambiente más cordial para pasarla en familia. Devolviéndole la majestuosidad y la importancia y la prestancia y la organización en la salubridad, en la higiene, en el confort, en la organización de unas ferias como siempre en todo momento lo mantuvo la ciudadanía bolivarense y por circunstancia de la vida se fueron perdiendo. Bueno, aquí estamos, un gobierno responsable de nuestro gobierno nacional encabezado por el sentimiento más hermoso desde acá, el Río Padre, el altar de la patria de nuestro comandante eterno Hugo Chávez y ahora nuestro presidente constitucional Nicolás Maduro Moro, le dándole esa importancia con todo el equipamiento que nos ha traído acá a nuestro municipio. Asimismo, se hizo el llamado a la colectividad en general a disfrutar de unas festividades que prometen ser de las mejores organizadas en los últimos años. Un espacio que se está fortaleciendo como un espacio de intercambio de comunidades, de encuentros familiares, de encuentros comunitarios, y no es más que este espacio para lo que es la Feria del Orinoco 2014, que ya es un hecho de transformación social comparado con los otros momentos que se vivieron aquí y que hace del Paseo Orinoco, del Mirador Angostura, un momento de esparcimiento, de paz, de integración, de alegría, de vibra infantil y de vibra espiritual que caracteriza a este pueblo guayané. En la conocida Feria de la Zapuara, los visitantes al Paseo Orinoco contarán con el resguardo que la población requiere, ya que más de 300 oficiales de seguridad garantizarán el bienestar de la ciudadanía las 24 horas durante toda la festividad. Todo este despliegue de seguridad que tiene que ver con más de 300 funcionarios policiales y militares a todo lo largo y ancho, no solamente del Paseo Orinoco como tal, sino de todo el municipio, viene dado pues precisamente a través de todo este esfuerzo, comunidad organizada, Fuerza Armada, organismos de seguridad del Estado y diversas instituciones. Artesanos de la región destacaron la importancia de contar con el apoyo necesario para la exposición y socialización de este arte manual. Es la primera vez que tenemos un sitio digno donde podamos expresar nuestro sentimiento, porque todos estos trabajos son sentimientos nuestros que exponemos a través de nuestras obras de arte y de nuestras artesanías. Hasta 31 de agosto está previsto que estas fiestas bolivarenses sean llevadas a cabo, en el que el Río Padre y su majestuosidad albergará en sus orillas a la población que desee conocer y compartir una de las ferias más esperadas de Venezuela. Desde el punto de control Marguanta en el municipio Heres, la ONA y autoridades aliadas instalaron el dispositivo Vacaciones Seguras 2014. Con la intención de realizar pruebas toxicológicas a los conductores, la Oficina Nacional Antidroga, el Instituto Nacional de Tránsito Terrestre y la Dirección de Prevención del Delito instalaron el dispositivo Vacaciones Seguras 2014 desde el punto de control ubicada en Maruanta, municipio Heres, Estado Bolívar. En esta oportunidad tenemos las pruebas de marihuana y cocaína que se le van a aplicar a los conductores de transporte público, principalmente de transporte de carga, todo ello para reducir la accidentabilidad que se da durante estas temporadas, para brindarle a la colectividad esa seguridad que deben de tener de que, bueno, que los transportistas no están bajo el influjo de ninguna sustancia estupefaciente o psicotrópica. El dispositivo estará desplegado hasta el próximo 14 de septiembre en varios puntos estratégicos del Estado Bolívar. Estoy contento porque todo está funcionando nuevamente, todo mejor. Este es un operativo que llevan en conjunto de la Guardia Nacional con las cosas antidrogas para la oficina antidroga, para que todos los usuarios que transitan por aquí se sientan tranquilos, pues, o sea, que más seguridad, más todo, pues. Y ojalá todos vengan, todos, casi están todos, y se hagan sus pruebas antidoping, eso es rápido.
José López, conductor, manifestó su satisfacción con el dispositivo, quien explicó que la prueba es sencilla, usando la orina del conductor y se mide con un instrumento especial para visualizar si el conductor ha consumido sustancias ilícitas. Niños y niñas de diversas comunidades disfrutaron del plan vacacional Ecoaventuras realizado por el IDENNA en la entidad. Para garantizar la paz y el sano disfrute de los niños y niñas del Estado Bolívar, el IDENNA, junto a los consejos comunales del municipio Eres, participaron en el plan vacacional Ecoaventura 2014. Este es un éxito que estamos empezando hoy, nuestro plan vacacional para el disfrute de 350 niños. Estamos unidos ahorita cinco sectores, cinco consejos comunales. ¿Con qué idea? ¿Con qué fin? ¿Y cuáles son sus logros? Los logros es la integración total de estos cinco consejos comunales, en donde no haya desigualdades, no haya desunión, haya mucha inclusión a aquellos niños donde nunca han tenido una recreación vacacional. Este plan vacacional está destinado para niños de 6 a 12 años de edad y otro plan vacacional especial para jóvenes de 13 a 17 años, el cual lleva por nombre Reto Juvenil. Aquí compartí todos mis amigos, compartí con otros niños de otras parroquias, jugué con los profesores, me he divertido mucho en el plan vacacional y me divertí mucho también con los profesores que estábamos jugando ahorita, hemos jugado la conga, me he divertido mucho. Y la he pasado bueno acá, ya hemos bailado la conga, nos hemos divertido, gracias. El Poder Popular ha contribuido a la realización de las diversas actividades deportivas, eventos culturales, entre otros. Desde la Casa del PSU en Bolívar, el Buró Político manifestó solidaridad con el pueblo de Gaza y asimismo ofrecieron balances sobre la recolección de insumos para este pueblo hermano. Desde la ciudad capital del municipio Eres, miembros del Partido Socialista Unido de Venezuela manifestaron un pronunciamiento para darle continuidad a las denuncias contra el plan genocida que se está llevando a cabo en la Franja de Gaza. Hoy acompañamos toda la lucha, la voz que nuestro máximo líder en este momento, Nicolás Maduro Moros, ha levantado para solidarizarse con la causa de este noble pueblo en la lucha y con cualquier pueblo que luche por su independencia, ya que nosotros tenemos toda una historia de lucha y de sacrificio, siempre luchando por la independencia y así lo estaremos haciendo siempre y acompañando a aquellos pueblos que luchan por su independencia, por su soberanía y por su libertad, como es el caso en este momento del pueblo palestino. De igual forma, ofrecieron un balance sobre los insumos que se han recaudado también y que han sido entregados al gobierno nacional para el correspondiente envío a los hermanos gazatíes. Hemos hecho una jornada de recolección y de acopio de algunos insumos necesarios para ser enviados para allá y que hoy podemos decirles que hemos recogido jeringas en microgotero, en alcohol, en sonda, en agua oxigenada, en medicamentos de todo tipo, guantes quirúrgicos, acetaminofén. El partido ha anunciado que el pueblo revolucionario del Estado Bolívar se mantendrá movilizado y alerta. Asimismo, puntualizaron que los centros de acopio estarán recibiendo las colaboraciones de manera permanente hasta que cese el conflicto. Para el disfrute de niños y niñas de los trabajadores de Vive Orinoco, se inició el primer plan vacacional, donde los más pequeños disfrutaron de actividades deportivas y culturales. Anotando un gol a la vida por la paz, se inició el primer plan vacacional para niños y niñas de Vive TBC de Orinoco, permitiendo a los más pequeños el disfrute de actividades recreativas, ecológicas y deportivas. En esta semana vamos a trabajar con los chicos de Coveter. Tenemos 16 chicos que vienen a divertirse en el plan vacacional, donde vamos a trabajar lo que es la ecología, lo rescatando valores, y mucha diversión se espera en toda esta semana que tenemos el plan vacacional. Tenemos dos recreadores que están con los chicos impartiendo su saber. Tenemos también el paramédico que está muy pendiente de la seguridad de los muchachos, de supervisar todos los espacios donde estamos para garantizar una buena seguridad y que los chicos se puedan divertir sanamente. Representantes manifestaron su agrado ante la realización de este plan vacacional. Bueno, los niños están muy emocionados aquí en este primer plan vacacional Vive 2014. Han aprendido muchas cosas de los recreadores, han recorrido las instalaciones, que tienen muchos animales, tiene
tiene piscina, han jugado fútbol, voleibol, bueno, y están muy emocionados, aprendiendo cosas nuevas cada día. Disfrutando de actividades educativas, los niños expresaron su alegría al ser participante de este plan vacacional 2014. Hemos hecho juegos, pintar, y ahorita estamos jugando afuera, jugando fútbol o kicking ball. Me gusta compartir con los demás compañeros. El plan vacacional tendrá una duración de 5 días, brindándole una sana recreación a 16 hijos e hijas de los trabajadores de Vive Orinoco. Fue llevado a cabo el acto de transmisión de mando de la SODI Bolívar, donde fue nombrado el general de división Pascualino Fernández. Teniendo como escenario el Paseo Libertador de Ciudad Bolívar, fue llevado a cabo el acto de transmisión de mando de la Zona Operativa de Defensa Integral Bolívar de mano del general de división Luis Epifanio Medina al general de división Pascualino Angelino Fernández. Me vengo a incorporar pues a un equipo de trabajo dependiendo de la región estratégica de Defensa Integral Guayana, así como lo dijo mi general de división, aportando todo lo que esté de parte de nosotros para garantizar la paz ciudadana y el bienestar del pueblo que hace vida en este importante estado, que sin duda alguna pues, es un motor de desarrollo e impulso para nuestro país. Cuenten con el apoyo de esta zona operativa de defensa integral, todos los que hacemos vida en esta zona operativa de defensa integral, que nos estamos incorporando. Vamos a continuar, pues, como siempre se ha hecho, apoyando todos los planes, programas de desarrollo, apoyando el desarrollo del Estado de Bolívar y actuando cuando se tenga necesidad de actuar para garantizar la paz ciudadana. En ese sentido, el comandante saliente destacó la importancia de contar con la participación del Poder Popular de la mano con esta noble institución, para lograr así la mayor efectividad en la defensa integral de la nación. La Fuerza Armada se debe al pueblo, por eso es que, bueno, siempre traté de estar presente en las reuniones de los consejos comunales, el pueblo organizado, bueno, para ayudarlo, para darle la mano amiga que siempre lleva la Fuerza Armada a su pueblo. Y seguiremos luchando de cualquier rincón que nos encontremos presentes por esta patria que queremos nosotros, por esta patria bonita que quieren ustedes y quiero yo también. Cabe destacar que la Zona Operativa de Defensa Integral Bolívar está adscrita a la Red Higuayana, que está comprendida por los estados del Tamacuro, Amazonas y Bolívar, lo que representa más del 50% del territorio nacional. En un 85% avanzan los trabajos de construcción del acueducto oeste de Ciudad Bolívar, cuya obra forma parte de los proyectos aprobados por el Gobierno de Eficiencia en la Calle. Comunidades de Eres, junto al gobierno regional, inspeccionan instalación de tuberías para el acueducto oeste de Ciudad Bolívar, el cual vendrá a satisfacer las necesidades básicas en materia de agua potable a más de 150.000 personas de la entidad. Este acueducto va a beneficiar a todas estas comunidades, no solamente a estas 19, sino que va a beneficiar a todas las parroquias que conforman parte de la parroquia La Sabanita, mejorando así la calidad de vida consona con la calidad de vida de cada uno de los habitantes que recibimos dentro de ella y dentro del Estado de Bolívar como tal. Habitantes del municipio destacaron que durante un periodo que data desde hace 19 años, debido al crecimiento progresivo de la población, miles de familias carecían del suministro del vital líquido. El porcentaje de avance del acueducto en general está por el orden de los 85% aproximadamente. Solamente nos faltan por llegar algunas válvulas gigantes, por decirlo de esta manera, que son válvulas que vienen importadas y que ya se está haciendo la diligencia de adquisición de estas válvulas a través del apoyo que nos está dando el Gobierno Nacional con el Ministerio del Ambiente. La ejecución de esta obra forma parte de los proyectos aprobados por el Gobierno Bolivariano durante la primera fase del Gobierno de Eficiencia en la Calle y se estima que dentro de 2 meses sea inaugurada oficialmente. Bolivarenses celebran con alegría la Feria del Orinoco, donde visitantes y residentes disfrutan de actividades culturales. Propios y visitantes caminan por las calles del Paseo Orinoco, ubicado en el municipio Eres, para disfrutar de la edición número 44 de la tradicional Feria del Orinoco, donde artesanos, artistas plásticos, pescadores y comerciantes brindan a los visitantes lo mejor de estas actividades culturales. Bastante bien en la organización con el alcalde actual que tenemos, sobre todo la seguridad, la limpieza y la ubicación de los artesanos, tanto foráneos como locales. Las personas que acuden a la feria comentan que este año la feria ha superado las expectativas debido a la visita de temporadistas de países como Brasil, Argentina, Alemania, Italia y España. Hemos tenido ya más de 67 turistas extranjeros de Europa, de distintos países europeos que se han paseado por acá, los turistas latinoamericanos, los argentinos que han disfrutado tremendamente de ver esta pesca artesanal. Y
más de 25 mil personas. El día domingo, aquí en esta Feria del Orinoco, atendimos más de 25 mil personas. Los bolivarenses invitan a la comunidad que hace vida en el Estado Bolívar para que vengan a disfrutar de la feria, donde todos los días se realizan actividades culturales de 5 de la tarde a 7 de la noche. Desde el Comando Fluvial zarpó la unidad Margarita ofreciendo un recorrido por el Orinoco a 50 niños y niñas del Plan Vacacional 2014 que ofrece el IDENNA. A través del Plan Vacacional Comunitario 2014, que se desarrolla a nivel nacional de la mano con el IDENNA, niños y niñas del municipio Eres disfrutaron un recorrido por el río Orinoco embarcados en la unidad Margarita perteneciente a la flota de la Armada Nacional Bolivariana. Lo que más me gustó de este plan fue las actividades, que son muy buenas, divertidas y recreacionales. También la experiencia de estar tan cerca del río Orinoco es muy fascinante. Este plan de vacaciones es muy bueno y si va a ser otro año, espero inscribirme. Hijos e hijas de los diferentes cuerpos de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana también fueron parte de esta actividad. Estamos muy felices pues porque nuestros niños comparten aquí en este plan vacacional. Los niños están disfrutando, compartiendo, los pintacaritas y toda esa cuestión. En ese sentido se destacó la importancia de la unión cívico-militar necesaria para fortalecer esta agenda recreacional. Aquí se ve la integración de cívico-militar, donde los militares se han abocado también a acompañarnos y apoyarnos en este plan recreacional para el vivir bien. Este plan vacacional comunitario atiende por semana 5.000 niños de cada parroquia del estado, teniendo como duración 7 semanas, brindándole a los niños, niñas y adolescentes el disfrute de actividades que les permite conocer los espacios emblemáticos de la región. Consejos comunales del sector Villa Bolívar participaron en jornada parlamentaria de calle desarrollada por concejales del municipio Eres. En función de fortalecer el gobierno de eficiencia en la calle, concejales del municipio Eres propician cabildo abierto en la comunidad de Villa Bolívar para afianzar la participación y organización del poder popular. Vamos ahora al gobierno del estado comunal, a las comunas. Decía el comandante, comuna o nada, y se preguntaba él mismo con aquella nostalgia, ¿dónde están las comunas? Bueno, aquí estamos cumpliendo con ese legajo de nosotros comprometidos a conformar las 4 comunas de esta parroquia guasalada. Los planteamientos presentados por los habitantes del sector se centraron en las carencias de servicios básicos, vialidad y vivienda digna para las familias que habitan en situación de pobreza extrema. Que se nos da la oportunidad, ¿verdad? Entonces esperemos buenas respuestas, que esa es la idea, el matrimonio entre los consejos comunales, a través de las alcaldías y los habitantes que estamos afectados. Entonces esperemos que sea fructífero y las respuestas sean efectivas. Pues. El presidente de la Cámara Municipal, Ronald Bastardo, indicó que esta jornada le permitirá al gobierno local asumir el desarrollo de proyectos sociales para ampliar la capacidad de atención que impulsa el gobierno bolivariano en las comunidades priorizadas. Que nos permita y organizando la planificación en cuanto al plan de inversión del próximo año. Este cabildo va a recoger las inquietudes, las necesidades que nos permitan, junto con el alcalde bolivariano Sergio de Jesús Hernández, resolver los problemas priorizados por el poder popular. Estas jornadas de parlamentarismo de calle continuarán desplegándose en todos los municipios de Eres por los ediles del PSUC y el Gran Polo Patriótico para conocer de manera directa las necesidades del pueblo. Habitantes de la parroquia Aguasalada adelantan labores para asentar la misión Barrio Nuevo, Barrio Tricolor, una visión para edificar espacios de bienestar. Veamos el siguiente trabajo especial que preparó el equipo de Vive Orinoco. El plan Barrio Nuevo, Barrio Tricolor surge por iniciativa del comandante eterno Hugo Chávez, quien visualizó la premisa de un abordaje que profundizará de modo global en las necesidades básicas de los barrios de todo el país. Viene a cambiar a las calles. O sea, no tenemos un asfalto, pero con el Barrio Nuevo, Barrio Tricolor lo vamos a lograr, ¿verdad que sí? No tenemos agua servida, pero lo vamos a tener. No tenemos una buena electrificación, pero lo vamos a tener. Tenemos rancho, es verdad, lo vamos a hacer. El que tenga su ranchito, que vive mal, vive en una barraquita, tenga la esperanza que con el Barrio Nuevo, Barrio Tricolor, vamos a lograr tener una casa digna, porque esa fue la visión de nuestro comandante. Y gracias a Dios que nuestro presidente Maduro tiene la misma visión de que estuvo el comandante. Estamos allí en ese delegado que nos dejó el comandante Chávez.
queremos hacer una transformación de la realidad de los sectores más deprimidos. Al trasladar toda la fuerza, todo el ímpetu de las diferentes misiones hacia este sector, queremos educar, transformar, darle la oportunidad a los vecinos, a las personas que viven por acá, de tener una actividad socioproductiva. La consolidación de una cultura urbana y revolucionaria que desarrolla la conciencia socialista en el pueblo también es fundamental para avanzar en la construcción de una sociedad más justa e igualitaria. Todo el poder va a radicarse en la comuna, el Consejo Comunal. ¿Y el Consejo Comunal quién lo va a integrar? ¿Los marcianos acá, los uruguayos? No, nosotros los que vivimos en este sector. Somos nosotros los de acá los que conocemos nuestras carencias, nuestras debilidades, nuestras necesidades. Y la primera necesidad que nosotros tenemos acá es desarrollar a la persona, al ser humano, un ser integral, probo, honesto, íntegro. El éxito de esta misión conjuga el engranaje de todos los programas sociales que se unifican a través de la instalación de las 44 bases de misiones que se encuentran en construcción a lo largo y ancho del territorio bolivarense. En todo el estado, el estatus de todas las bases de misiones están como las que estamos viendo atrás, con un modelo de construcción bastante avanzado, moderno, rápido, por paneles aislantes del calor y que nos permite acelerarnos considerablemente en la construcción de estos módulos para darle respuesta rápida. Prácticamente estamos sembrando el corazón del comandante Chávez en la comunidad, porque de aquí está resumido todas las misiones, todo el esfuerzo que hizo nuestro comandante para transformar la realidad de nuestro pueblo va a estar concentrada en la gran misión Barrio Nuevo, Barrio Tricolor. Con la consecución de estas bases de misiones en los municipios del sur del estado Bolívar, se estima brindar atención a unas 180 y 200 mil personas, garantizando así el derecho social del pueblo como parte del desarrollo de los 5 objetivos estratégicos del Plan de la Patria 2013-2019. Y de esta forma finalizamos el resumen semanal Vive Orinoco. Les recordamos nuestros puntos de encuentro. Con la palabra Vive Orinoco nos pueden ubicar a través del Facebook y en nuestro canal en YouTube. También los invitamos a que nos sigan en nuestra cuenta del Twitter, @viveorinoco. Y tienen a su disposición nuestro correo electrónico viveorinoco@gmail.com. Será hasta una próxima entrega. ¿Qué?